no alargamos, nos queremos alargar y les he contado la historia de ellos. Toda esa gente que uno habla son personas que han emigrado de sus países diciendo que en estos países no hay oportunidades, diciendo que en estos países no hay oportunidades. Y hoy les voy a contar unos datos increíbles de cómo eso es la más grande oportunidad. Porque como nosotros no impactamos el resto del mundo desde aquí, nosotros a eso le llamamos que no hay oportunidades, pero es totalmente todo lo contrario. O sea, quiere decir que somos un país absolutamente virgen. Somos, por ejemplo, lo que yo hago, yo soy networker, ¿qué es eso? Eso es rarísimo. Yo me volví networker hace 15 años. ¿Quién le interesaba hace 15 años hacerse networker? Un día yo me leí un libro de un profesor de Harvard y decía, el network marketing surge como el método de distribución más importante y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Empecé a aprender eso hace 15 años. Y empecé a volverme bueno como networker y tiré al carajo el título de abogado. Yo soy abogado, eso no sirve para nada, no mentira. Pero yo cuando yo necesito un abogado, yo me consigo uno. Me parece mucho más divertido conseguirme un abogado que yo hacerlo. Tiré debajo de la cama el título de abogado. A mí había estudiado psicología, pero yo nunca quise ejercer eso. Y había hecho posgrados también, y todos los títulos los metí inconscientemente, los metí debajo de una cama. Ese es un fenómeno increíble, pero miren lo que les voy a contar. Colombia tiene la tasa más alta de oportunidades para quedarse aquí soñando, y por eso parte de ese ejemplo es esta tertulia. Miren, yo me volví networker a 4 años de haber empezado, de leer ese pedacito de ese libro, empecé a volverme bueno, me excité totalmente, me emocioné de manera increíble. Cuando yo hablaba con la gente, yo me daba cuenta que la gente no entendía. Me decían, ay, a mí no me gusta eso. Y yo decía, ¿está bien? ¿Vivo? No, no, no. ¿Cuánto llevo trabajando aquí? 14 años. Marica, ¿lo que está bien? Yo empecé a ser networker. Por eso amo quedarse en Colombia. Porque yo empecé a trabajar el tema, a volverme bueno. Toca volverse bueno. No puede ser uno más del montón. Tienes que ser bueno. Y ser bueno en Colombia es demasiado fácil. Aquí hay competencia. Es demasiado fácil. Es más, ser bueno en el mundo es fácil. Se los aseguro, es fácil. Yo empecé a progresar, a leer. Entonces yo dije, está bueno eso. Lo voy a hacer como ninguno lo ha hecho. Y más o menos al décimo año, que no es nada, yo no digo que al décimo año tuve resultados, yo tuve resultados a los 4 meses. A los 4 meses tiré cargo de la universidad para la porra. Lo entregué, o sea, generé empleo. Una. Yo me levanté y una cucha llegó y ¡fa! Ahí está sentada todavía. Generé empleo. Uno. La mejor forma de generar empleo es hacer emprendimiento y dejando el puesto que no tiene a los demás. Esa es una buena forma de generar empleo. Yo generé un empleo esa vez y a los 4 meses yo ya tenía resultados. Después seguí progresando y al décimo año me habían como reconocido como el primer hispanoamericano, no el primer latinoamericano, sino el primer hispano, la primera persona que en lengua española llegaba a un sitio donde llegaba el único hispano que llegaba, y era un foro en Washington, donde iban networkers de todo el mundo. Eran 100. Y yo era el único hispano que llegaba, era el único a quien no entendía. Y era el único a quien no le entendía. Y ahí entendí la gran oportunidad que es Colombia. Yo decía, increíble, nadie hizo competencia.
Todo el mundo me apoyó, todo el mundo me rodeó, todo el mundo fue increíble, fue fantástico, no hubo quejumbrera, fue un camino espectacular. Y ya a los 10 años yo me había convertido como el único hispano que llegaba allí y apenas estaba comenzando. Entonces yo decía, increíble, eso es lo que quiero que entiendan de lo que es Colombia, de la gran oportunidad que es Colombia cuando se aprenden a hacer las cosas bien hechas.